A poco más de 6 meses de su gobierno y casi un año de su victoria electoral, el 1 de julio, dos sectores de la sociedad parecen decepcionados, la cultura y la ciencia. Temen de todo, temen falta de recursos, eliminación de programas. ¿Tiene el gobierno federal alguna esperanza para estos sectores de que no será así como se les ve el panorama o de que serán realmente temas prioritarios? Es que todo es relativo, porque habría que definir qué entendemos por cultura, porque si se trata de apoyo a la cultura, les podría decir que nunca se había apoyado tanto a la cultura como ahora, en mi concepción de cultura, porque la cultura es lo que tiene que ver con los pueblos y nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas, habían sido atendidos como ahora. Imagínense que todos los programas sociales, el objetivo preferente son los pueblos indígenas, que es la verdad más íntima de México, es lo más importante culturalmente hablando. Entonces, depende qué concepción tenemos acerca de la cultura. Entonces, hay muchas interpretaciones, como se habla de la política, el arte, la ciencia, de gobernar, la política que significa optar entre inconvenientes, la política que se inventó para evitar la guerra, la política que es historia, en fin, tantas definiciones. Entonces, depende, ¿sí?, cómo se vea. Y lo mismo en la ciencia. Si hablamos de la burocracia que existía, enquistada en el CONACYT, con todo respeto, y no generalizo, pues entonces que se daban la gran vida, no investigadores necesariamente, sino políticos y burócratas encargados de el fomento a la ciencia, pues entonces sí, ellos están molestos y deben de estar desencantados, y no solo eso, disgustados. Pero si vemos las cosas desde otro punto de vista, pues vamos a poder subrayar, destacar que por primera vez en mucho tiempo el CONACYT es manejado por una mujer investigadora, Premio Nacional de Ciencia, por primera vez. O sea, que surge de ahí, que es una científica con un reconocimiento nacional, una profesional, una mujer honesta. Claro, como no pertenece a el grupo que dominaba y que se repartían los bienes entre ellos, pues entonces hay esa campaña de que no nos importa la ciencia, de que no se les da a los niños para ir a los concursos de matemáticas. Toda esa situación que se ha venido creando,
¿no? Pero bueno, depende de cómo se vean las cosas. Yo estoy muy satisfecho con lo que está haciendo el CONACYT y con lo que se está haciendo en la ciencia. Pero además, podríamos hablar más de esto. Y le voy a invitar a María Elena que venga y que les informe, para que de una vez también se ponga al descubierto todas las fechorías que hacían los que estaban a cargo de el fomento a las ciencias, las innovaciones, la tecnología. O sea, porque si no, no nos vamos a entender. Y hay veces que se repiten tanto las mentiras que llegan a confundir, o como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, hay unos que sí se aturden porque están fuertes a veces las campañas. Entonces, lo mejor es aclarar todo esto. Me gustaría que escucharan el plan de ciencia, de tecnología del CONACYT. ¿Considera que esto que pasa en el CONACYT ha ocurrido también en organismos que apoyan a escritores, por ejemplo? No sé, pero no se ha afectado. Se redujo el gasto superfluo en los altos mandos, que por lo general no son, en el caso de la ciencia, investigadores, repito, son políticos, burócratas, claro, de cuello blanco de la burocracia dorada, pero con mucha influencia, o sea, famosos, y sí, hacen ruido, sí, pero hay que actuar con la verdad y también, que es muy interesante, polemizar, debatir sobre estos temas. Por ejemplo, esto ya lleva a que venga María Elena, ¿sí?, y que explique, ¿sí?, aquí su plan y que dé a conocer si hubo reducción, en dónde hubo reducción, a quién se les quitó las becas, ¿sí?, cómo se está apoyando a la ciencia, ¿sí?, por qué no se está apoyando a la ciencia, como se dice. O sea, que explique bien de que existía un grupo. Ya no puedo hablar como antes, me tengo que autolimitar, pero que dominaba ahí, ¿sí?, y hacían lo que querían, de eso no tengo duda, o sea, no tengo duda, pero bueno, vale más que ella nos exponga sobre este asunto.